En Pereira, un grupo de estudiantes adelanta un proyecto que busca degradar las colillas de cigarrillo a través de un microorganismo y convertirlos, por ejemplo, en portadas de cuadernos, como modelo para contribuir a la conservación y mejoramiento del medio ambiente. Este novedoso proyecto, impulsado desde hace 5 años por estudiantes de Ingeniería Industrial y Administración Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, fue presentado en Cartago como parte de la agenda con la que empresas municipales conmemoró el Día del Agua. Mi colilla es un programa que se encarga de 3 ámbitos, que es la sensibilización, investigación y educación. Nos enfocamos principalmente en el reciclaje de colillas de cigarrillo a través de la educación ambiental, con el fin de transformarlas en productos útiles a través de un microorganismo que lo que hace es descontaminar la colilla y poderla convertir en estas pastas de cuaderno. Este proyecto piloto ha sido muy exitoso en la ciudad de Pereira y se espera sea aplicado en otras ciudades del país. Diana nos contó cómo funciona. En este momento el fuerte de mi colilla es la sensibilización, ¿cierto? La educación ambiental. Pereira es una ciudad pionera en esta estrategia. Lo que hacemos es, de la mano de la empresa de aseo, recolectar las colillas de cigarrillo en espacio público, se las lleva a un laboratorio, se las procesa a través de un hongo por un proceso de biorremediación. Lo que hace es descontaminar completamente el filtro del cigarrillo y deja un acetato de celulosa completamente limpio. Este acetato de celulosa se puede procesar, es materia prima para muchos otros productos. Está en investigación, que puede ser para láminas de insonorización, pastas de cuaderno, incluso pues derivados de la madera. A través de contenedores ubicados en bares y sitios estratégicos de la ciudad, se hace la recolección de las colillas que posteriormente son sometidas al proceso de transformación. Este año tenemos ya en la ciudad instalados 100 contenedores en alianza con la empresa de aseo. Los contenedores, digamos que están diseñados para que las personas depositen cada una de las colillas. Lo recogen el personal de barrido, ¿cierto? Digamos que la estrategia de educación ambiental que se está implementando en este momento está haciendo un prueba piloto para prolongar su eficacia. Aproximadamente se han ya recolectado 1 millón de colillas el año pasado. Se han hecho colillatones, entonces más o menos existen como ya varios puntos en la ciudad donde se han ido instalando esos contenedores para que la gente deposite las colillas.